Gracias. Gracias, muchas gracias por este merecidísimo aplauso, pero me vais a permitir que interrumpa el regocijo y la diversión a la que estáis siendo sometidos por mis compañeros en aras de hacer un anuncio de agradecimiento a las personas que están apoyando a los enfermos del síndrome de Spalding. El síndrome de Spalding, enfermedad desconocida, consistente en una alteración del lóbulo psicomotriz del cerebro que impide que determinadas personas puedan andar hacia adelante. Eso también les dificulta que se integren en el mercado laboral. Por eso quiero agradecer a España Directo que les permita trabajar de reporteros diciendo, si me seguís por aquí, podéis comprobar que a mi alrededor hay numerosas señales de que anoche... Ya. Es que... Y yo cuando los veo trabajar al aire libre me relajo, pero cuando les veo entrar en una cocina de un restaurante, de una receta, sufro. Vamos a ver cómo se hacen las gachas en el mesón. Yo veo esos aceitazos hirviendo, los fuegos, los cuchillos, las gachas las van a hacer con tu mano, chaval. Pero bueno, no os riáis de ello porque encima no pueden tener hijos, todo es marcha atrás en el sexo. Pero bueno, ya que me sacáis el tema de los reportajes, mi favorito es Callejeros. ¿Por qué? Por la denuncia social. El reportero callejero es un hombre atrevido, arriesgado. Una mujer se marcha a la periferia de la ciudad. Busca prostitutas, pandilleros, vagabundos, yonkis. Los graba haciendo cosas de prostitutas, pandilleros, vagabundos, yonkis. Y una vez que ha acabado les dice, venga, hasta luego, suerte, ¿eh? Suerte. No me sigas. Quédate ahí. En tu podredumbre de yonkis. Yo voy a vender la pieza y a cobrar por la denuncia social. Pero eso tiene un éxito, porque tú lo ves en tu casa y dices, te has sentado con tus 800 euros al mes y miras, pues tampoco estoy tan mal. Claro, eso se ha dado cuenta Callejeros y venga a mostrar miseria. Problema, ha gastado toda la miseria de España. Por mucho que el gobierno se empeñe en seguir aumentando la miseria, no dan abasto para satisfacer a Callejeros. Así que han tenido que inventarse... Gracias. Han tenido que inventarse callejeros viajeros e irse a buscar miseria por el mundo. Claro, esa es la... Y fíjate, yo creo que se han dejado muchas cosas aquí por comprobar. Anda que no quedaba miseria. Callejeros en los ayuntamientos, que están caninos. Callejeros en las cajas de ahorro, pobrecitas, que no tienen perras. Callejeros, mira, este me gustaría a mí, en la prehistoria. Hoy, callejeros en Atapuerca con los hombres de Neandertal. ¡Chan, chan, 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 chan! Bueno, ¿y ustedes de qué se quejan? ¡Ay, de qué nos vamos a quejar, por Dios! Pero tú has visto cómo estamos viviendo vestidos con pieles sin curtir. Y aquí en cuevas, como los animales. Que están formándose por la acción cárstica del agua. Están las titas, están las mitas que se pueden pinchar los niños. Pero venimos diciendo hace tiempo y denunciándolo. Y no sé lo que hace caso al Ayuntamiento Cromañón. Y luego vienen los grafiteros por la noche y lo pintan los mamutes y los bisontes y lo dejan todo perdido. Pero vamos a ver, ¿ustedes qué es lo que reclaman? ¡Ay, porque vamos a reclamar por una casa como los neolíticos! Pero... ¿Y ese plasma? De la droga. Pero ustedes viven de la droga. ¡Ay, no, ve la chatarra del mamute! ¿Y eso da dinero? No, estamos deseando de que llegue la edad del cobre. Vamos a ser sinceros. Yo creo que a todos nos gusta este tipo de reportajes porque la forma de hablar que tienen los que salen, ¿verdad? Que es esa forma de hablar tan española de le voy a pegar cuatro patadas al idioma y me la suda. ¿Por qué? Porque si tú dices algo mal y alguien te corrige, pero eso no se dice así, tú le dices, pero tú me has entendido, ¿no? Y ya está, estás liberado de todo. ¿Cómo que tú me has entendido? Esto es comunicación. El esfuerzo lo tiene que hacer el emisor, el que emite. Es como si me invitas a tener sexo contigo y acabo... Lo que quiero decir... Eso, espérame. Que no te digo yo que no, pero haz el esfuerzo tú. Esto se nota en que ya encima ni concretamos, ya nos da igual todo. Estas expresiones o algo. Ah, me duele el estómago. ¿Eso es que tienes hambre o algo? O lepra. Lepra puede ser. Esta es la mejor, tengo lepra. Entra en el abanico de posibilidades de o algo. ¿Pero qué me decís de sí o qué? Eso sí que no concreta nada. Esta semana me tengo que ir a Sevilla. ¿Sí o qué? ¿Qué espera que le diga?
Ah, pues mira, no, me has pillado, fíjate. Y la peor de todas la usáis las mujeres cuando decís, si eso. Para ver si quedamos algún día, tía. Sí, es que estoy súper liada, pero luego si eso te llamo. Si eso viene a significar, no te voy a llamar en la puta vida. Pero es que además ni me voy a currar la excusa. Tía, ¿no me llamaste? Ya, pero es que amaneció. Buah, esto en América no pasa. ¿Sabéis que soy experto en asuntos americanos? En América tienen la frase perfecta para cada situación. Allí no hablan, dicen eslogans. En el mínimo continente, el máximo de contenido. Allí no te dicen, tío, somos colegas, tal. Allí es, este puede ser el principio de una gran amistad. Fijaos, comparo esta situación. En América, cuando no saben algo, no dicen lo que en España. En España no sabemos algo y ¿qué decimos? Ni puta idea. Pero así, todo grosero. Ni puta idea. En la calle Martínez Campos, ni puta idea. ¿Qué te daba la pregunta del examen de matemáticas? Ni puta idea. Doctor, ¿usted dónde cree que hay que amputar? Ni puta idea. Mira, esto. En América, cuando no saben algo, por lo menos lo disimulan, porque esto es como decir, no tengo ni idea, pero además, no me da vergüenza reconocerlo. ¡Viva Belén Esteban! Es que es una cosa terrible. En América, los tíos te lo disimulan de una forma, le preguntan, ¿de qué está hecho? Del material con el que se forjan los sueños. ¡Qué cabrón! No tiene ni puta idea, pero me ha puesto en mi sitio. Claro. Son formas de hablar. Mira, este es el problema de España. Como no sabemos hablar bien, no podemos hacer historia. Entremos frases históricas. Comparemos estas dos situaciones. Cristóbal Colón, Neil Armstrong. Cristóbal Colón descubre América, Neil Armstrong pisa la luna. Digamos que son homologables, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Qué va a decir? Si no sabía ni dónde iba. Si iba ya al tuntún, tú dale, dale, hazme caso, tírame ya. Pero todos recordamos lo que dijo Neil Armstrong cuando salió del módulo lunar y pisó la superficie de nuestro satélite. Fue, no lo cuento, lo hago. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ay, qué joder. ¡Qué frase! No, por favor, parad. No. No aplaudáis al tuntún que no habéis entendido nada de lo que ha dicho. Que sois españoles. Fijaos el esquema que ha utilizado. Pequeño, gran, paso, salto, hombre, humanidad. ¿Qué está diciendo? De lo humilde a lo glorioso. De lo sencillo al triunfo. Soy Neil Armstrong, una sencilla persona de América, de la América profunda. De mi apellido se deduce que soy descendiente de inmigrantes suecos, Armstrong, que llegaron a este país buscando algo más que mejorar su vida, buscando el sueño americano en el que un pobre hombre puede triunfar y pisar el primero la luna. Eso lo tiene que decir un español y dice, ¡me vais a comer todos el rabo! ¿Sí o qué? ¿Por qué? ¡Por rencor! Pero también porque somos muy graciosetes y hay que hacer la payasada siempre. Hasta descubriendo la luna. Estoy convencido de que es español el astronauta que pisa la luna el primero y la situación hubiese sido más bien... No lo cuento, lo hago. ¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes, Me estoy escuchando la respiración y digo, macho, le paso al Darth Vader. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres pisar la luna que te está esperando la humanidad? Voy ya. ¿Sabes que ya? Casi una cosa que se me ha ocurrido, ya. Manolo, soy tu padre. ¡Bajes ya! ¡Me voy! ¡Cum, cum,
Perdón, ya paro, ya paro. ¿Qué me dices, Torrejón? ¿Repite instrucciones? Que os describa la superficie lunar. Bueno, si me seguís por aquí con la cámara, podréis comprobar que... Muchas gracias, buenas noches, sois un público fantástico. Gracias por aguantar mis tonterías. Recomendadme a vuestros amigos, pero sobre todo...